Sí, presta clase. Hola. Si me puedes dar la posibilidad de compartir, por favor. Ah, ya ahora sí, gracias, gracias. Academia de Chivas System. Ya, gracias, gracias. Bien, chicos, buenas noches. Antes de iniciar nuestra práctica, ya sabemos, vamos a terminar con el último léxico. El último léxico, el léxico 9, porque ustedes hacen los pares y espero que estén trabajando los pares. Pero esta vez va a tener una nueva naturaleza, ¿está bien? Esto ya se lo ha mandado, seguro muchos de ustedes lo han impreso. Algunos de ustedes lo tienen en su libreta, en su cuaderno de apuntes, muy bien. Y algunos también, obviamente, que no lo tienen ni apuntes, ni la copia, ni nada. ¿No? Claro, pero eso ya es la responsabilidad de cada uno de ustedes. ¿Sí o no? Te voy a dar 5 minutos para ver cómo lo vinculas ahora, ¿está bien? Porque generalmente yo soy el que vincula, ahora quiero ver tú cómo vas vinculando los conceptos a sus sinónimos, ¿está bien? Entonces, en 5 minutos, en 4 minutos, cotejamos, ¿ya? Lo que puedas avanzar, todo lo que puedas avanzar.
Muy bien, jovencitos. Vamos a ver, ¿no? Acá dice la palabra lúbrico. Recuerden qué significaba lúbrico. ¿Quién era el lúbrico? El lúbrico era la persona propensa a los placeres carnales, ¿no? Lascivo, lascivo, otro sinónimo. ¿Sí o no? Lascivo, libidinoso, libidinoso es otro sinónimo. Salaz. Claro, salaz, excelente, ¿no? Número 6, salaz. Odio. Odio, ¿te acuerdas? Odio, inquina, ¿no? Animadversión, eso lo vimos también en nuestro léxico. Saña, ¿no? Saña. Saña, 10. Muy bien, memo, bobo, estulto. 9. Número 9. Muy bien. La 9. La 9, ¿no? Saña. Omnisciente, omnisciente que lo sabe todo. Sabio. Sabio, ¿no? La número sapiente. La uno, sabio. Bien. La uno. Sagrado, sagrado. Sacro. Sacro, no sacro, sagrado. Sacro, 3. Muy bien. Permiso. Venia. 8. Consentimiento. Anuencia, número 8. Salvoconducto. Muy bien. Flecha, sinónimo de flecha. Saeta. Saeta, número 4. Saeta. Irreverencia, irreverencia, o sea, falta de respeto a lo sagrado, ¿no? Paganismo, paganismo. Número 2, sacrificio. Taimado, astuto, ¿te acuerdas o no? Tuno. Número 5, sagaz. Y por último, saludable sería salubre, ¿no? Número 7, salud. Excelente. Salubre. Excelente, muy bien. Imprudente, irreflexivo. Imprudente, irreflexivo. ¿Qué número sería? Temerario. Temerario. Orco, lo hemos visto hasta el infierno. Temerario. Infierno. ¿Qué más? Siete. Tártaro. Báratro, tártaro, número 7. Excelente, 7. Sí. Ladino, lo que vamos a ver arriba, ¿no? Ladino, astuto, taimado. Taimado. 4, taimado. Obstinado, terco, reacio. Tenaz. 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 Número 10. Aburrimiento, hastío. Muy bien, sería tedio, número 8. Palpable, que se puede tocar, palpable, tangible, muy bien. Lecho. Tangible. Tálamo. Lecho, cama, no lecho, la tálamo. El tálamo, exacto. Apostador. Taur, muy bien. Taur. Taur. 3, taur. 3. Callado. Silencioso. Taciturno. Taciturno. Muy bien. Manicorto, cutre, avaro. Tacaño. Avaro, muy bien, ¿no? Muy bien. Roñoso. Roñoso. Tacaño. Como el curso online que estudiantes escogieron para lograr la providencia. Nuestro profesor es aquí las 24 horas del día. Y además tenemos un equipo que te brindará acompañamiento vía WhatsApp para que aceleres tu proceso de aprendizaje. No tomes plan inglés. Fácil. Adiós. Darío Arnaldo, los no sé si. Ya, muy bien. Darío Arnaldo Albornoz. A ver, un ratito ya, vamos un ratito.
Muy bien. A ver, seguimos. Ubérrimo. Ubérrimo. Claro, perdón, ardiente, ¿no? Acá al revés. Ardiente. ¿Cuál sería? Urente. Urente, número 8. 8. 8. Quimera. Número. La 10. Número 10, utopía. 10. Una quimera. Fantasía. Bedel, ¿quién es el Bedel? El guardián. El 3. Prolífico. Abundante. 1. Ubérrimo. Ubérrimo, ¿no? Fértil también, ¿no? Fértil. Maquinar. Será urdir, ¿no? Tramar. 7. 7. Urdir. Bramar. Bramar 4. Leo 4. Ulular. 4. Entrada. Entrada. Umbral, ¿no? El umbral de entrada. 5. Umbral. Lucro, ganancia. Usufructo. Usufructo. 9. Afabilidad, amabilidad. ¿Cuál sería? Urbanidad. 6. Urbanidad. Y por último, envanecido, presumido. Ufano. Ufano. Número 2. Bien, jovencitos. Bien, entonces voy a mandar la foto para compartir. Vamos allá. Hay uno más. Ah, ese, ¿no? A ver. Vamos a tomar la foto. Ahí va. Un poquito, vamos a subir un poquito para que alcance todo. Ahora sí. Ahí está, chicos. A ver, chicos, veamos. Uy, ahora sí, chicos, ¿saben? Bien, entonces ya hemos terminado los léxicos. Se entiende que usted ha terminado los léxicos pares. Y ya desde mañana tenemos que evaluar esos léxicos, ¿no? Mañana voy a evaluar, repasen los léxicos que se va a evaluar, ya sea por escrito o por oral. Bien, nos habíamos quedado en, ¿cómo se llama? En la práctica anterior voy a compartir, esa práctica ya la tenemos. ¿Se acuerdan que estábamos trabajando eliminación de oraciones, ¿no? Guardar. Vamos a ver cómo empieza esto. Aquí está. Esta es. Esta es la práctica que ya se trabajó el día lunes, recuerden, si que la tienen. Simplemente voy a compartir e indicar. A ver, acá está bien. Nos quedamos en los ejercicios de eliminación. Acá. No, nos quedamos en el ejercicio 5. ¿Sí? Vamos a trabajar lo que resta. Son 6 ejercicios más, me parece.
Ah, yo creo que 7 minutitos está bien porque son complejos. No se han dado cuenta que tienen un grado de complejidad, pero no son imposibles. Simplemente leer con detenimiento, sintetizar tu texto, identificar tu tema. Pues vamos a trabajar hasta el ejercicio número 11, pues acá, en 7 minutitos. ¿Está bien, chicos? Entonces, a trabajar.
Muy bien, jóvenes. Vamos entonces a resolver estos ejercicios. ¿Ah? Vamos a ver. Estos ejercicios, como indicaba, de eliminación de oraciones, tienen un grado de complejidad porque, en primer lugar, no por tanto por la temática, ¿no? Porque si hablamos del tema, por ejemplo, en el ejercicio número 6, me habla, ¿no?, de la construcción de botas accionadas por gasolina para realizar zancadas, ¿no? Zancadas, ¿no? ¿Bien? O sea, no es un tema complejo o abstruso. Lo que pasa es la estructura de cómo están organizadas las ideas, las que un poco generan el inconveniente o la dificultad. Pero veamos, dice acá. Ingenieros de la Universidad Técnica de Aviación de Utah han construido botas accionadas por gasolinas que permiten dar zancada hasta 4 metros. Muy bien. ¿De qué se habla? Se habla de estas botas accionadas por gasolinas, ¿ya? Estas botas accionadas por gasolina. Vamos entonces a resaltarlo para... Yo te sugiero que cuando estés en tu examen, subrayes para que de esa manera vayas sintetizando también, ¿no? Esto se llama analizar, porque al subrayar estás separando del todo, estás analizando. ¿Ya? De las botas accionadas por gasolinas, ingeniadas, construidas por los ingenieros, ya. Las botas fueron hechas por soldados soviéticos en principio. Bien, acá me habla de quiénes en un principio fabricaron las botas. ¿Quiénes? Los soviéticos. Cada vez que el usuario da un paso, una placa de metal expulsada por medio de un gas dispara al individuo. Pero acá básicamente el autor me habla del funcionamiento de las botas. ¿Está bien? El funcionamiento de las botas. ¿Correcto? Entonces, tenemos en la oración A... el invento. En la oración B, ¿quiénes fueron sus creadores? ¿Ah? Más que todo, ¿quiénes fueron los primeros en fabricarlas, ¿no? Las botas fueron hechas por soldados en principio. Ahora, pero si te... Bueno, ya mejor te voy a decir después. Ahora, mira. El jefe del proyecto cree en un futuro no muy lejano. ¿Podrían ser usadas en la vida? ¿Quiénes podrían ser usadas en la vida cotidiana? ¿Quiénes? Las botas, ¿sí? Las botas. Para ello, están diseñando prototipos para ello, o sea, para que en un futuro se puedan utilizar las botas, están diseñando prototipos que podrían ponerse al mercado a siguiente precio. Fíjate acá. La pregunta del millón es, ¿de qué se habla? Profe, se habla de las botas accionadas por gasolina. Muy bien. ¿Qué se dice de esas botas? Ah, profe, me dice cómo funcionan, muy bien, y que en un futuro estas botas podrían ser utilizadas por gente común y corriente. Incluso se han construido algunos prototipos, ¿no? Ah, hay una oración que me habla de botas, pero no me habla de las botas accionadas por gasolina, sino me habla de las botas, ¿no? Las botas comunes y corrientes que usa la mayoría de personas, ¿sí o no, chicos? ¿Cuáles es esas? La B. La B, profesor. La B, claro, sin temores ni temblores. ¿Ah? Sin temores ni temblores. Profe, pero ellos no son los que construyeron las botas, ¿sí? Pero no te habla de las botas accionadas por gasolinas, porque las botas accionadas por gasolina, ¿ya? Muy bien, fueron construidas por los ingenieros de la Universidad Técnica. Entonces, acá en la B... No te está hablando de las botas accionadas por gasolina, sino de las botas comunes y corrientes fabricadas por de cuero, ¿sí o no? ¿Bien? Muy bien. Ah, cuidado, se va la B de barquito. Número
7. A ver, quiero escucharlos antes de ir al análisis. ¿Cuál cree usted que se elimina en el ejercicio 7? ¿Cuál cree usted que se elimina en el ejercicio 7? La E, la A, la B. La E. La E, me dicen por ahí. Ya, puede ser, ¿no? La B, profesor. La B, con la B, profesor. La D, profesor. La D. Ya. Muy bien, vamos a ver. Muy la bien. D, profesor. La B. La B. Ya, miren, pregunto, ¿por qué cada voz humana es distinta? La voz humana es diferente en cada persona. ¿Por qué cada voz humana es distinta? La voz, mira, parece que no. Ahora, se te va a responder. Esto se debe, o sea, que la voz humana sea diferente o distinta, se debe, en primer lugar, a las diferentes combinaciones que se dan de los componentes que originan sus rasgos distintivos. Segundo, la longitud y el grosor de las cuerdas vocales. Tercero, las cámaras de resonancia de la garganta y las cavidades nasales. ¿Ves? Estoy subrayando los factores o variables que generan que la voz humana sea distinta o diferente. No podría eliminar la E de nano, porque repito, en la E de nano me da otra variable, ¿no? Otro factor o variable para determinar la distinción de la voz humana. A ver, apaguen sus audios. Yo eliminé la D. Ya. Ya, Yoria, por favor. Ya, gracias. ¿Correcto? Entonces, la A o la B nada más es. Pero, ¿qué sucede? Que acá hay una redundancia en el fondo. La C, la D y la E están respondiendo a una interrogante. La C, la D y la E están respondiendo a una interrogante. La que se elimina, entonces, ¿cuál sería? La B. La B. Además, ya está implícito en la pregunta, ¿no? Se va la B de bazooka. Muy bien. Número 8, a ver, ¿qué dice? ¿Cuál se va en la número 8? ¿Cuál sería en la número 8? Número 8. ¿Qué me dicen? La E. La E, pues. La E, profesor. La E, ya, mira. Primero, de la E, profesor. Ya. Los primeros tipos. Primeros tipos de cerradura. ¿Ya? La llave que le corresponde era un pedazo. La llave, ¿no? A la llave, ¿ya? La llave. Bueno, vamos. Más adelante apareció la cerradura de barras. Ah, ya. Muy bien, cerradura de barras. La combinación ganadora apareció con la cerradura de pasadores móviles. Jóvenes, este ejercicio era el más factible de los tres, dos primeros. Si tú has marcado la E de nano, entonces, ¿por qué ha fallado? Ha fallado porque no has aplicado el método. ¿Cuál era el método? Preguntarme por el tema. ¿De qué se habla? ¿De qué se habla en el texto? ¿De qué se habla? Se habla de las cerraduras. Entonces, ¿por qué vas a eliminar la E? ¿Cuál eliminas entonces? La C. La C, profesor. Claro, pues, porque la C ya me habla de un tema distinto, me habla de la llave.
Sí, señorita Chameli. ¿Alguien me estaba comprando? Ya. Bueno, muy bien. Entonces tengan cuidado, por favor. ¿Eh? Mira cómo estamos resolviendo. No puede fallar en tu examen. Por falta de estrategia, ya sabemos la estrategia. Vamos un ratito a dejar de compartir porque parece que hay un compañerito o una compañerita que tiene unos problemitas y ha pintado ahí, ¿no? Entonces, tiene algunos problemitas de repente. Que carácter. Ahora sí. Número 9. El sueño de la inteligencia artificial que permitiría a una computadora aprender algo. ¿Cuál eliminarían ahí? ¿Qué me dicen, chicos? La E. La E parece, ¿no? Parece la E, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. El sueño de la inteligencia artificial que permitiría a una computadora aprender y llegar a ser inteligente ha sido hasta una pesadilla. O sea, como se dice, pues, algo de difícil realización, ¿no? Algo de difícil realización. Estamos hablando de el sueño de la inteligencia artificial. Este constante fracaso, porque se ha sido una pesadilla, ¿por qué ha sido una pesadilla? Porque justamente te dice acá, por el fracaso, ¿no? Porque en ese ideal de crear esa computadora, se ha fracasado. Pero este fracaso, esta pesadilla, ha llevado a los científicos a ir más allá de los chips. ¿Ya? En su lugar se está experimentando con tejido cerebral vivo. Muy bien, mira. Lo que los técnicos biomédicos desean conseguir es la construcción de una neurocomputadora funcional. Ahí está. Entonces, si te das cuenta, mira, quiero que tú comiences a conversar con tu texto. Entonces, básicamente acá de lo que se habla es sobre el sueño de los científicos de construir una computadora con inteligencia artificial. Y ya no van a, ya no están pensando en los chips, sino están pensando en tejido cerebral vivo para que de esa manera sea una neurocomputadora funcional, ¿sí o no, chicos? ¿Ves? Todo gira. Pero fíjate en la E. Aunque estos científicos no lo hayan previsto, estos experimentos pueden ser muy peligrosos. Pregunto. En la E se te habla de lo peligroso que pueden ser estos experimentos. Pero te pregunto y pregúntate. ¿Qué es lo que principalmente el autor te quiere hablar? ¿Sobre lo peligroso que puede ser este experimento? ¿O sobre en qué consiste ese ideal de los científicos en la, de la construcción de una computadora con inteligencia artificial? La segunda idea, ¿sí o no? Por eso la que eliminamos es la E de nano. Paul Silva, por favor, contrólate. Contrólate, Paul, si no te voy a tener que retirar. Bueno, te tengo que retirar entonces, ¿ah? Por Ababol. No entiendo, yo no entiendo, ya es la segunda vez. La primera, en la primera instancia hubo un joven que dejó prendido su audio, creo, emitiendo, ¿no?, una publicidad o algo así, o me equivoco, chicos, ¿verdad? ¿O me equivoco? ¿No escucharon ustedes? Sí, profesor. ¿Sí, no? Sí. Ahora, le digo a este joven Paul que deje de estar garabateando. Y sigue ahí con esa actitud, que quiero lanzar una palabrota porque calificaría perfectamente su actitud, pero por respeto a la mayoría de ustedes, no lo hago. Se le habla y sigue con esa actitud. Sácalo, profe. ¿Qué pasa? Que si los saco, solo me pueden volver. Desde mañana voy a activar ya un mecanismo que los saco, ya no entran hasta el 28 de marzo, ¿eh? De verdad. Bien. Porque es una falta de respeto a mí, a ustedes. ¿Qué le pasa al joven? ¿Tiene algún problema, no sé, qué tipo? ¿Se le está hablando? No, madura. No quiere estudiar. Claro, si no quiere estudiar, pues, ¿no? Que se vaya. Entonces, deje estudiar a los demás, pero no está acá carabateando. Ya la primera la pasé, porque no quería, ya me hice el loco, entre comillas. Ya, pero ya, pues, ya déjese de tontería, joven. Ya tiene usted mínimamente, tiene 16, 17, es una persona consciente y una persona que sabe lo que quiere. Si no está
acá, como se dice, contento, las puertas son bien anchas, puede retirarse, si desea, pero no venga acá a estar haciendo actitudes pueriles e infantiles, estar garabateando eso, ¿ya? Estás advertido. La próxima, yo te localizo y te retiro por siempre, te defenestro. Guerra avisada no mata gente. Bien, chicos. Mata por sordo, profe. Ah. O a propósito también lo vas. Bueno, ya está advertido. Bien, chicos. A ver, número 10, la dixomanía. ¿Qué es la dixomanía? La adicción al consumo de alcohol, ¿no? La dixomanía es la adicción al consumo de alcohol. La dixomanía es un serio problema en estos días, dice. ¿Ya? Sobre todo en sociedades como la nuestra, donde el licor es accesible hasta para personas menores de edad. Sin embargo, el alcoholismo no es un problema tan grave. Se origina principalmente durante la adolescencia, surge como un medio para la socialización. Pregunta. El autor habla del alcoholismo o la dixomanía, que son equivalentes. Apaga tu micro, por favor. Profesor, no se lo escucha bien. Están teniendo prendido su micro. Ay, sí, por favor, profe. Su micro, cuando te estoy explicando, luego ya pueden... Se les escucha todo lo que están haciendo. Ya, sí. Muy bien. Entonces, la dixomanía, repito, el texto me habla de la dixomanía como un problema social que sobre todo aqueja a los adolescentes. Me parece acá, chicos, que hay una contradicción. Gracias, profesor. ¿Verdad? Gracias, profesor. Claro. Es la C, profesor. Exacto, por contradicción, ¿no? Muy bien. Y por último, vamos con el ejercicio 11, me habla de Luis XIV. Luis XIV, en la cumbre del poder, gobernaba todos los aspectos de la vida francesa, ¿correcto? Todos los aspectos de la vida, o sea, social, económico, artístico. En las épocas de su reinado, otros gobernantes también eran amos absolutos de sus tierras. Luis XIV era mecenas, o sea, patrocinador de artistas, escritores y científicos. Luis XIV condujo a sus ejércitos a la victoria. Luis XIV dejó a Francia pobre y en crisis política y religiosa. O sea, todo me habla básicamente de Luis XIV. Si te das cuenta, la G de gato ya no se está centrando esencialmente en Luis XIV, sino en otros gobernantes que vivían en sus épocas, ¿o no? Que vivían en su época. Profe. La G. Muy bien. Estoy seguro que el día de tu examen vas a superar con facilidad los temas de eliminación de oraciones, porque creo que ya está más cuajado, ¿no? En torno a cómo resolver. No hay ejercicio imposible, sino simplemente es cuestión de un método, la lectura minuciosa, el subrayado de las palabras claves, preguntar de qué o de quién se habla, ¿no? Para identificar tu tema y luego realizar un pequeño resumen preguntándole qué es lo que principalmente me habla de mi tema, ¿no? Y de esa manera se te facilita su comprensión e identificación de los de la oración eliminada. Bien, esta parte, chicos, nos centramos, son ejercicios de paremiología. Paremiología, ya saben ustedes, se denomina a la interpretación de los refranes, ¿ya? A la interpretación de los refranes. Esta parte, este bloque número 2, comprende 10 ejercicios que creo que lo terminarás en 4 minutitos, ¿no? Algo veloz nomás. En 4 minutitos nos ponemos a trabajar 10 ejercicios.
Bien, vamos entonces a resolver. El ojo del amo engorda el caballo. Quiero enseñarte, por lo menos, estrategias para que el día del examen, si se te propone un refrán que no lo tienes muy conocido, puedas a partir del análisis del refrán identificar o acercarte a su interpretación. Los refranes están escritos en sentido figurado, utilizando la metáfora. Por ejemplo, ojo, ojo, se vincula con la vista y la vista se vincula con la vigilancia, ¿no? Muchas veces habrás escuchado cotidianamente decir, dale una ojeadita a mi negocio, dale una miradita a mi negocio. En sentido metafórico, ¿qué quiere decir? Que se lo cuide o lo vigile, ¿verdad? Engorda. La gordura se vincula mucho a la abundancia. La gordura se vincula a la prosperidad, ¿sí o no? A la prosperidad. Y se entiende que el caballo, literalmente el caballo es un bien que posee el amo, una posesión, ¿no? Y esta posesión para que engorde, es decir, para que dé frutos, para que rinda, ¿no? Prosperidad, engordar, prosperidad, que es entender que el propio amo, el dueño, debe ser que debe estar vigilante, ¿no? Entonces, un ejemplo práctico sería si tú quieres abrir, por ejemplo, una botica, ¿no? En esos tiempos quieres aperturar una botica y este refrán, ¿qué te recomienda? Que tú debes que estar, que tú debes administrar tu propio negocio para que de esa manera pueda progresar, prosperar, engordar tu negocio, tu caballo, ¿no? Tu ganado. Me parece que con esa explicación la interpretación está más clara. ¿Y qué marcaste? ¿Qué letra? La D, profesor. La D. Muy bien. La D de dado. Excelente. La D de dado, profe. Muy bien. A ver, entonces, a ver, voy a preguntarle. A ver si se encuentra por ahí. Voy a preguntar porque. A ver. Nicole, ¿se encuentra Nicole? Nicole. Aló, Nicole. O Luisinho, ¿está Luisinho? Luisinho, ¿está por ahí? Presente, profesor. Luisinho, a ver, entonces, explícalo con tus propias palabras. El ojo del amo engorda el caballo, porque por ahí algunos jovencitos están con el internet, no han escuchado, a ver, ¿cómo lo interpreté? El ojo del amo engorda el ganado. Dice el ojo, ¿qué representa? ¿Qué representa vista, el ojo? Que tú mismo debes ver. Claro. El ojo representa tú la mismo vista. Debes administrar tu negocio. Exacto. El ojo representa la vista, la vigilancia. Vista. La gordura, ¿qué representa la gordura? La abundancia, ¿no? La prosperidad. Abundancia. La abundancia. Y el caballo es la posesión o el bien que uno tiene, ¿no? Muy bien. Correcto. El pez por la boca muere. ¿Por qué? A ver. La boca muere. El pez por la boca muere. Cuando el pez abre la boca, ¿qué sucede? Puede comer el anzuelo, ¿no? Puede morder el anzuelo. Y al morder el anzuelo, básicamente el pez resultó pescado, ¿no? El pez resultó pescado. Igualmente, la B. Yo lo extrapolo. Ajá. Yo lo extrapolo. La B. Boca se vincula con el hablar. La boca se vincula con el hablar, ¿sí o no? ¿Y de qué manera podemos morir, entre comillas, al hablar? Cuando decimos cosas, ¿qué tipo de cosas? A ver, morir. La idea del perjuicio, del daño. Este refrán me dice que a veces hablamos cosas de más que nos pueden meter en problemas o perjuicios, ¿no? Muy bien. En tierra de ciegos, el tuerto es rey. La B. La B, profesor. Excelente. De un grupo de personas sin capacidad, ciegos, sobresale el menos torpe, o sea, el tuerto, ¿sí o no? Porque si bien es cierto, el tuerto puede ver con un ojo, pero tiene deficiencias, ¿no? Pero es superior
¿Con respecto a qué? A los ciegos que no ven nada, o sea, no ven nada. El tuerto ve un poco de un ojo, pero igual tiene deficiencias. ¿Sí o no, chicos? Muy sí. Más vale ser cabeza de ratón que cola de león. Profe, ¿y es la D? La D. La D. La D de dado. La D, profesor. Sí, sí, profesor. La D de dado. A ver, vamos a ver. La respuesta es dado. Muy bien. Entonces, claro, ¿no? Debemos realizar algo positivo por lo que seamos valorizados, que realizaron alguna. Muy bien. Cabeza, la palabra cabeza simboliza la parte superior. No, bueno, la cabeza es la parte superior del cuerpo. En sentido figurado, ser cabeza, por ejemplo, del equipo es ser el líder o no. El ratón, a diferencia del león, es un animal diminuto, ¿no? Pequeñito. Y la cola, ¿qué simboliza la cola? ¿Estar atrás, en la parte de atrás o no? Y el león, si bien es cierto, el león es una fiera, ¿ya? A diferencia del ratón. Pero es la cola del león. Entonces, ¿qué se puede entender? De otra manera también se puede entender el refrán. Que es preferible ser el líder de un pequeño negocio, de tu propio negocio, supongamos, el líder de un pequeño negocio, que formar parte de un negocio muy grande, de una empresa muy grande, y ser ¿qué? ¿La cabeza o el último de la fila? ¿O uno más? La cola. No más. Claro, la cola, ¿ves? Eso me dice el refrán. Más vale ser cabeza de ratón que cola de león, ¿no? Sigo. En la 5 la B, profesor. La B. La B. Por el hilo se saca el ovillo. Sí, muy bien. Vamos un ratito a ver acá. A ver, un ratito voy a explicar brevemente para sus micrófonos para que se pueda escuchar, ¿no? Muy bien, gracias. Excelente. Entonces, el hilo, el ovillo, un ovillo de lana se dice, ¿no? Un ovillo de hilo, ovillo. Es una reunión de hilo. Es cuando tú al hilo lo enroscas, podríamos decir, ¿no? Y se forma un bollo. Ese es el ovillo. Entonces, el hilo sería una parte del ovillo. Es como decir, por ejemplo, un detective. Un detective, a partir de una huella dactilar, una pequeña muestra, ¿no? Puede llegar a esclarecer el crimen, ¿no? El todo, lo general, ¿sí o no? En otras palabras, a partir de una pequeña muestra o huella, se puede dar solución al caso, a la generalidad, al todo, al ovillo. ¿Bien? Seguimos con el punto B. ¿Cuál es el refrán más adecuado para cada uno de los siguientes significados? ¿Qué me dice? La C. Aparece, ¿no? Las personas que aparentemente son inofensivas a veces resultan perniciosas, perjudiciales. El agua mansa, líbreme Dios, ¿ves? Mansa, el agua mansa alude a personas inofensivas o no. Que de las turbias, de las bravas, o sea, de las peligrosas, me libro yo. Ajá, ¿está bien o no, chicos? Acá está. Del agua mansa, líbreme Dios. ¿No? Seguro ustedes, las jovencitas, han conocido, o viceversa, jovencitos o jovencitas que tienen una apariencia inofensiva, como dice, no mata ni una mosca. Ahí dice, no, carita de, no tiene una carita de no matar a una mosca, de mosquita muerta, dice. Pero tal vez pueden ser muy terribles, ¿no? Muy terribles. La tóxica, dice por ahí Tommy, ¿no? Tóxicos también, ¿no? Tóxico. Profe. Número 2. La B, profesor. La B. No debemos nunca digas de esta agua no he de beber. Claro, ¿no? Nunca digas. Muy bien. Excelente. Nunca digas de esta agua no. Claro, o sea, nunca te jactes de que a ti no te va a pasar algo que le va a pasar a otro. No recuerdo muy bien. Cuando escribí en Huánuco, había una jovencita,
joven nomás que decía, mira, qué vergüenza. No, la mamá decía, una madre de familia. Qué vergüenza, cómo ha salido embarazada tan niña, que es responsable de sus hijos, qué vergüenza. ¿Qué va a hacer de su vida tan, a temprana edad y está embarazada? Y, a los 6 meses su hija salió embarazada. Y por ahí justo le cae, ¿no? Nunca digas, de esta agua no he de beber. ¿No? No debemos jactarnos que nada dañino nos puede suceder. O sea, hay otro refrán que dice, no debemos escupir, ¿qué? Al cielo. Nah. Bien. Vamos con 3. La B. A veces, que tu cara cae. Sumado, ¿no? Lo que afirman varios ante la opinión no solo. La B, ¿no? Mejor ven 4 ojos que 2. A veces ha estado lo que hace la. A veces mejor ver 4, ¿no? 4 ojos. Quien mucho abarca, poco aprieta, que indica la ambición. Esto es ambición. Obras son amores y no buenas razones. ¿Qué te recomienda este refrán? El valor de los hechos y no de las palabras. El valor de las acciones y no de las palabras. Cría cuervos y te sacarán los ojos contra los malagradecidos, ¿no? Malagradecidos. Como algunos hijos. ¿Quién garbateó, profe? ¿Ah? Las personas que fomentan lo negativo al final terminan mal. La de profesor. Siembra vientos, cosecha tempestades. Quien bien te quiere, te hará llorar. Este refrán quiere decir que la persona que te estima, la persona que quiere que tú seas mejor cada día, te va a decir las cosas. Te va a decir la verdad. Claro, te va a decir la verdad. Aunque te haga sentir mal, pero te dice la verdad. ¿Ya? Eso es, quien bien te quiere, te hará llorar. ¿Ya? Y por último. La cuatro es la de dado. ¿Qué dirías? Quien viste con ropa ajena en la calle, ¿qué te recomienda este refrán? Quien viste con ropa ajena en la calle, te lo debiste. Este refrán quiere decir que es preferible obtener por tu propio sacrificio tus logros que por favores ajenos. Porque si tú consigues algo por favores ajenos, tienes luego que ¿qué? Tienes luego que, ¿no? Como se dice, tienes que darle a esa persona un favor. Y muchas veces el favor que le tienes que devolver es favores un poco impúdicos o más grandes de lo que te dieron a ti. ¿Está bien? Y por último, hay personas que conservan su personalidad positiva, genio y figura hasta la sepultura. A buen entendedor, pocas palabras. ¿Qué significa? Que una persona de buen cacumen, de buen caletre, entiende con brevedad el mensaje que se le quiere dar. Alguna vez puse un ejemplo, las jovencitas, por ejemplo, ¿no? Las jovencitas, por ahí de repente el amiguito se les declara, ¿no? Se les declara, le dice, ¿sabes qué, Petronila? Te voy a ser sincero, lo que yo siento por ti va más allá, trasciende la amistad y siento que ha nacido en mí un amor muy grande por ti. Quisiera que me aceptes, por favor. Quiero ser tu enamorado. Entonces, ¿qué hace Petronila? Petronila, para no herir sus sentimientos, ¿qué le dice? Pero Juanito, amigo, yo te veo como un hermano, ¿sabes? Entonces, Juanito, a buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Al decir Petronila que lo ve como un hermano, ha comprendido, ha entendido que ella lo ve como un amigo nada más. ¿Está bien? Con pocas palabras, Petronila le ha hecho entender a Juanito que lo ve solo como amigo. ¿Está bien? Y no quiere estar con él. Por feo. Muy bien. Ahora,
El hábito no hace al monje, el hábito no hace al monje, ¿qué quiere decir? Que no debemos juzgar a las personas por la apariencia física, el hábito, no la vestimenta, por la apariencia física. No debemos juzgar a las personas por su apariencia física. ¿Se acuerdan ustedes, los que han leído la Odisea, en la última parte de la Odisea, cuando Penélope, los pretendientes le dicen, ya te queremos casarnos, porque y ella les manda un reto? ¿Cuál era el reto? De pasar una flecha a través de unos agujeritos. Ya. ¿Y de qué se había disfrazado? ¿De qué se había disfrazado Odiseo? ¿De un mendigo, sí o no? Todos lo prejugaban. ¿Qué es ese pordiosero, ese sucio, ese astroso, ese zarrapastroso? ¿Qué va para él? No, ya, pero déjelo. ¿No? ¿Y qué hizo? O sea, que pasó la flecha por todo y mató a todos los pretendientes. O sea, ¿por qué? Porque esos pretendientes se dejaron llevar, ¿por qué? Por el aspecto físico, por el hábito, por la apariencia física. Por eso dice, el hábito no hace al mundo. Y este refrán, a Dios rogando y con el mazo dando, a Dios rogando, a Dios pidiendo, pero haciendo también. O sea, este refrán es, como se dice, obras son amores y no buenas razones. ¿Qué me da a entender? En otras palabras, a Dios rogando y con el mazo dando, que si bien es cierto, queremos, pedimos, pero para conseguir lo que queremos, debemos actuar, hacer. De nada sirve que tú ruegues, ¿no? Diosito lindo, quiero que Petronila me vea, que conmigo yo me voy a bañar todos los días, Diosito. ¿Pero qué? ¿Pasa Petronila por su cara? Ni la mira, no sé nada. No. O sea, tú puedes desear algo, pero para que tú obtengas lo que deseas, ¿qué tienes que hacer? Tienes que actuar. Tienes que actuar. ¿Ya? Muy bien, jovencitos. Bien, por el tiempo, esto lo vamos a dejar pendiente para el día de mañana, que son textos muy buenos, ¿ya? Y vamos de frente, vamos a terminar con analogías, ¿ya? O por lo menos con la mayor parte. Vamos a trabajar de 1 a 5 en 4 minutos, de 1 a 5 en 4 minutos.
Muy bien, a ver. La relación entre disgregado. Disgregado es separado, ¿sí o no? Disgregar es separar, ¿ya? La relación entre disgregado y unido es de antonimia, ¿sí o no, chicos? Existe una relación de antonimia. Muy bien, entonces debemos buscar antónimos. ¿Dónde veo antónimos? Disgregado, unido. ¿Dónde hay distinción de antónimos? A ver. Disociado y asociado podría ser, ¿sí o no? Disociado. Ah. Disoluto, no hay relación de antonimia entre disoluto y solucionar. Disgustado y gustado, no, pues disgustado es amargado. ¿No? Bueno, ya la ¿dónde está el antónimo? Acá, ¿cierto? Hallar perdido. El hallar implica encontrar algo perdido. El hallar implica encontrar algo perdido. Así como... La B. La B, Marco. Encontrar implica hallar algo extraviado, ¿no? Ahí está. Cuidado con el ejercicio 3. Ya vamos a terminar hasta 5. Ya está el profesor Meyer. Mire. ¿Por qué? Cuidado con decir que son antónimos, ¿eh? Yo ya te dije que para que dos palabras sean antónimos deben estar en la misma categoría gramatical, ¿no? Presumir adjetivo y sencillez es sustantivo. Entonces, ¿cómo sería acá? ¿El presumido de qué carece? El presumido carece de sencillez. Así como la E, el el apocado, excelente. Profe, ¿quién es el apocado? El cobarde. ¿De qué carece? De valentía. ¿El aprendiz carece de qué? El aprendiz carece de experiencia. ¿Cómo? El amnésico. ¿El amnésico carece de razón o carece de memoria? Cuidado, el que carece de razón es el loco, el orate. El amnésico carece de memoria. ¿Puede ser la el intransigente carece de tolerancia. Ahí está. Y por último, acá sí son sinónimos, meticuloso es sinónimo de exhaustivo porque están en la misma categoría gramatical. Entonces, ¿dónde hay sinónimos? Sinónimos, sinónimos. Mira, hay sinónimos en la E de nano, en la D de dado, en la D de dado, en la B de barco y en la A de amistad. A, B, D y E. ¿Quién se asemeja más? ¿Quién se asemeja más? Meticuloso, exhaustivo, que es muy minucioso, muy cuidadoso al hacer las cosas. La B. La D. La B. La B. La B. ¿Sí o no? Porque disciplinado, cuidadoso, es decir, meticuloso, exhaustivo. Bien, chicos, ¿no? Mañana nos encontramos para resolver el resto. Los paso con el profesor Meyer, que ya está en la sala. Cuídense mucho. Profesor. Pórtense bien, ¿ya? Pórtense bien. ¿Sí, dime? ¿Sí, dime? Listo, Meyer, tienes el poder. Ya, amigo, listo, cuídate. Hola, chicos, buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Muy bien, listo, listo para chambear. Buenas noches. Hola, hola, chicos. Muchas. Habíamos quedado en esto, ¿no? ¿Recuerdan? Primero, profesor, una consulta. Sí. Profesor, ¿el video es grabado? ¿Lo va a enviar o no? Estos videos les envía el mismo encargado del sistema. Es que de la semana pasada no lo enviaron, profesor, por eso estaba preguntando. Por eso, al profesor Tomás hubiese dicho, él está más cerca con los encargados. Sí. Ya,
mañana ya, caballero. Pero tomen esto, va a ser su cosa del patio, ¿eh? Que cuelguen los videos. Ya, profesor, gracias. Acá, tres más o menos por acá. Tres por acá. Y 13, un poquito atrás, ¿no? Entonces acá, ¿ve? la hora le gana, ¿ve? La hora le gana al minutero. Entonces sería 30 heridos, 11 medios mozos. Meyer, disculpa que te interrumpa, Meyer. Sí. Mónica dice, la señorita Mónica dice que mañana les está enviando los videos. Ya le pregunté por los videos, mañana les envía, ¿ya? Mañana temprano. Muchas gracias, profesor. No se preocupe, chico. Y ahora sí, disculpe. Ya le han dado la solución, ¿verdad? A toque. Ya. En el herido sería 30, ¿no? En herido sería 30. Y en muertos sería 13. Minuto. Hay que saber la fórmula, ama. Entonces acá estamos viendo la tetita. La tetita va a ser igual a esta fórmula. 30 heridos con 11 medios muertos. Y la tetita, porque lo tiene bien chiquito, tetita, teti. ¿A qué es igual? A 30 heridos. Heridos habla de la hora. La hora es las 3. 11 medios muertos. Los muertos hablan de minuto, 13. Entonces acá tenemos 90, ¿no? Tetita, tetona. 90 menos, ¿cuánto? 11 por 13, 143 entre 2. 71.5. 90 menos, ¿cuánto dices, belleza? ¿81? 71.5. Ahora resta, hija. 18.5, ¿no? Ahí está la clave. 18.5. ¿Ya? ¿Qué pasaría si yo no encuentro clave? Lo que haría es... Champa. La parte entera es 18 grados. Y el 18 más 30 segundos. 1.5 por 30 por 60. Al multiplicar por 60 se vuelve. ¿Cuánto se vuelve? 0.5 por 60. 30 grados. 30 minutos, ¿no? Esa sería su respuesta. O sea, si no hay esto como respuesta, recurro al segundo. Al segundo hay que recurrir, ¿no? Copia esa partecita. Así se hace este tipo de problemas. Ahora vamos a hacer, ahorita hemos visto cuando se reemplaza aquí y aquí. Pero hay tres variables. Algunos reemplazan teta y H. Algunos reemplazan teta y M. Acá estamos reemplazando a H y a M, ¿ya? Pero es necesario hacer los tres modelos. Los tres modelitos. Profe, si el minutero estaría adelante del gordito, sería 11 medio muertos menos 30 heridos, ¿cierto? Sí, así se dice. Así se dice. Siempre hay dos opciones. Dos formas para poder... Listo, ¿no? Cambiamos. Ya.
Vamos a ver acá, acá tengo algunos. Esta palabrita. A ver, usen esa fórmula. Tetita con 11 medios muertos y mándame la clave por el chat de Zoom. Vamos, vamos. ¿Quién gana? Tetita, 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 ya hemos hecho. Ya o no, ¿quién ganó? Tienen que hacerse primero un gráfico. ¿Ah? Siempre es importante un gráfico antes de empezar esa pregunta. Ya. ¿Cuántos minutos después de las 3 te están dando el gordito? El gordito más o menos es las 3. Luego que el minutero sobrepasó al horario. El horario está acá y el minutero lo sobrepasó. Ese ángulo es 53 grados. ¿Ve? Ya. Tetona. Porque es grande ya. Es igual. El minutero le gana el horario. 11 medios muertos con 30 heridos. Pero recuerda, esa es la fórmula. Esa es la formulita. Entonces digo, tetita. El tetita ya no ponga, tetita ya ha sido reemplazado por 53. El que te vas a necesitar allá es 11 medios muertos, o sea, los muertos. Los sí. Minutos. Con 30 heridos. La hora ahí es más o menos 3. 30 días. 30, 30 por 3. 90 más 43. 120. 90, 90, 90 más 53. 90 más 53. 143. 143. Ojo, este 2 pasa a multiplicar y ese 11 pasa a dividir. Entonces yo veo y digo, pero 143 entre 11 es 13, por 2 es 26. Entonces los minutos serían 26 minutos. Ahí está. Respuesta, 26 minutos. ¿Y si te pide la hora? 3 horas con 26 minutos. Ya, mira, ahora, o sea, ya cambió, ¿no? O sea, antes nos daba minuto y hora. Ahora te da también tetita. Algunos más te dan. Vamos, rápido, rápido, rápido. Varios han mandado su clave. Excelente, excelente, excelente. Cuando están intentando, están logrando, es bueno. Algún chico me preguntó toda la tarde, profe, ¿qué? ¿Qué método? Este método es solamente practicar, intentar, indagar, profundizar. De ahí uno va aprendiendo tranquilamente. ¿Listo? Ya, ¿no? Ya. Ya, consulta si quieres consultar, ¿eh?
A ver, a ver. ¿Qué es esto? Ya. Vamos a enviar al grupito y al otro. Listo. Ya. En la mañana les mandé un Classroom. Espero que les sirva. Los chicos, mañana sobre todo, está agregando más a ese Classroom. Ya les pasé el link en el WhatsApp. ¿Ya? Algunos ya lo han acabado, incluso. ¿No? Han hecho propio. Y a ver, hay un niñito, no sé quién es su hijo, su nieto, su vecino. Se ha puesto a manchar la pizarra, estamos chambeando. Aló, pobre chivola, o chivolo. Denle su pelota o algo, chivolito. Había un niño así, bien interactivo. Sanguinario el pata. Y su mamá le metía a la piscina para que se tranquilice. Ahí estaba tranquilo. Próximos años se volvió en tiburón, ¿no? Apodado el tiburón, medallero de Olimpiadas. Así que si Chibol está así, medio bravo, ya mete la piscina, por ahí se convierte en uno de los gatos. Ya. Un pescado, dice. Un pescado. Y acá, voy a dibujarla, después tú vas a intentar. Listo. ¿A qué hora? Entre las 2 y las 3. Entre las 2 y las 3, más o menos la hora es en menor. 2 o 3 es menor, más o menos. Entre las 2 y las 3, más o menos. Estará opuesto, o sea, el ángulo, cuando dice opuesto, prolongado, es 180 grados. 180. Entonces recuerda que está acá 3 y 2. Ya. ¿Qué coloco? Tetita. ¿Cuál de las formas uso? 180. Tetita, 180. 11 medios muertos, muy bien. Con 30 heridos. ¿Cuántos serían los heridos? El menor de 3 y 2, el 2. A ver, tú solito intenta así y déme la clave por el chat de Zoom. Vamos a ver, todos. Intente, ¿cuál sería la clave? Minuto y segundo hay que hacer. ¿Qué vas a cocinar mañana? Audio. ¿Ya, muchachos? ¿Salió o no? Ya. ¿Hablaron algo? Ya está, seguimos. Mírame, observa. Arrocito, ¿cómo es arrocito? Muy bien, todos dicen Bueno, vamos a ver. Acá es 60. O sea, 180, 240, ¿no? 240 por 2 entre 11. 480, ¿no? Entre 11. A ver. Está bien. Divido, hay que dividir. Esto lo voy a poner así bonito. 480 entre 11. Mira lo que hago.
por 4, 44. ¿Sí? Sobrando 40. Por 3, devuelve 33. Mira, mira. 43. ¿No hay clave? Parece que no hay clave. Sí, sí. Hasta el momento está 2 horas, acá es las 2. 43 minutos y ya salió 43. Esto hay que transformarlo a segundos. Sobra 7. Esto hay que multiplicarlo por 60. Para convertir a minuto. 6 por 60, 420, ¿no? Entre 11. A ver, ¿por cuánto? 33. Ya está. ¿Cuánto sobra? 9. 90, ¿no? Por 8. Por 8 te da 88. Y eso es todo. Sobrando 2, ¿no? Ya. Ahí está. Ahora, el 38 va. Y todo esto va como fracción. 38. Acá está Tetita. Este 43, ¿ya? 43, ya estamos allá. Ese es minutos. 43 minutos. 38. 38. Este 2 va arriba. Y este 11 pasa abajo. Este 11 pasa. Y sería la letra A. Ya con eso siempre vienen varios. ¿Ah? Tengo cuidado. ¿Copiamos? ¿Ya? Entonces así ya. Repetir, ya va, mira. Dice, entre las 2 y las 3 pones al corte. Están opuestos. Forma 180 grados, el ángulo llano, el ángulo que suplemento. Ahora acá, el ángulo es 180. La fórmula es 11 medios muertos con 30 heridos. La hora acá, el más pequeño, ¿no? Las dos. 60 pasa a sumar a 180, 240. 2 pasó a multiplicar, 11 pasó a ser dividido. Entonces, 240 por 2, 480 entre 11. Por 4, 44 sobrando 40. Por 3, 33 sobrando 7. 7 por 60, 420 entre 11. Por 3, 33. Por 8, 88 sobran 2. Entonces vas colocando. 43 va primero la hora, las 2. 43, 38 y 2 onceavos. Así se. Gracias, profesor. Ya. Listo, vamos a continuar, ¿eh? Ya. Seguimos. Acá. A ver si presente esta pregunta. A ver, chicos. A ver su audio. Esta mascota emocionada. Alimenta tu perro.
Chifa. Intenten, ¿cuál sería? A ver, ¿quién está haciendo bulla su mascota? Mani, ¿puedes apagar todo ahí, por favor? No, no tengo perros esta vez. ¿Cómo dices? Au. Au, díseme. Ya. ¿Qué hablo? Son más de las 4, sin ser las 3, pero de 50 minutos. ¿Cuál es el mayor ángulo formado por las agujas del reloj? Ahí están mezclados dos temas. Uno que hemos hecho, este tiempo transcurrido y tiempo faltante, y otro, ángulos. Dos temas están mezclados. Muy bien, ahí es falta de respeto al profesor. Cuidado, muchachos. Pero nosotros somos una sociedad donde respetamos a nuestros padres. Respetamos al profesor. Una generación que ya nos estamos yendo. Era, somos los últimos que fuimos castigados. O sea, el profesor andaba con su palo. Plin, plin, te metían. En fila, te castigaban. Esos recuerdos interesantes. ¿Qué tiempos, profe? Claro, ¿qué tiempos? Ese tiempo ya no han vivido ustedes. Ustedes han vivido ya, papá, un poquito más tolerante, más tranquilo, ¿no? Ya. Dentro de 50 minutos. ¿Tanto? Faltará para las 6 el mismo tiempo. Cuando dice el mismo tiempo, entonces tú ya respondes. Desde las 3 hasta hace 50. Teníamos un lugar donde decían al rincón quita calzón. No te quitaban el calzón, se tragaban la mugre ahí. Te ponían chapas en las piernas y dos piedras en las manos. Pobre que ibas a quejarte en tu mamá. Mamá, profesor, me pega. Ay, seguro has hecho algo más. Ven para acá, plin, plin, te metían. Ya. 3 a 4, 1 hora. 4 a 5, 2 horas. 5 a 6, 3 horas. 6 por 3. 180 minutos. 180 minutos. Algunos profesores ya se pasaban de la raya, aunque ya demasiado era castigo. Eso también fue un trauma, ¿no? Un trauma. X más 50 más 50 más X igual a 180. 2X es igual a más 100, ¿no? Igual a 180. ¿Cuánto vale X? 40. 40. ¿Y X vale 40 qué? Minutos. Entonces yo debo llegar hasta acá. ¿Hasta dónde se encuentra X? O la hora, ¿no? Aquí. Aquí está el punto donde debes llegar tú. Entonces sería 3 horas. 3 horas. Ahora X es 40. Cuarenta más 50 minutos.
3 horas con 90 minutos. Eso no se da, ¿no? 4 horas sería. 4 horas con 60, con 30, ¿no? 30 minutos. Ya. Cuando tú miras, graficas primero, ¿no? Acabas a graficar. Las 4 pasajeros para dónde están. Por acá, más o menos, ¿no? Por acá. Las 4. Seis. Cinco. Cuatro y tres. Ya. Entonces dice 4:30. Por acá, más o menos. Listo, indícame, acá hay un ángulo pequeño a ese ángulo menor, acá hay un ángulo grande a ese ángulo mayor. ¿Qué se llama esto? Mayor ángulo. Mayor. Y abajo, chiqui, menor. Ya. Entonces, hallamos la fórmula. Tetita va a ser igual. Ya. 11 medios muertos. Los muertos, ¿cuántos serían? 30, ¿no? Con 4. 11 medios muertos con 30 heridos. La hora es 4. Ahí está. Aunque acá. Tetita es 11 medios muertos con 30 heridos. 11 medios muertos con 30 heridos. Ya, ¿cuántos heridos hay? 4. 15. 15 por 11, 165. 105. Ah, está bien, 165, ¿no? Menos 120. Resta, resta. 45. Grados. ¿Cuánto le falta para 360? 315. Ya, 315. Así se consigue el mayor, pero tiene más grande. Entonces, el mayor. Quince grados. Ese es el mayor. Profe, una pregunta. Sí. Si no te especifica mayor o menor ángulo, si te diría simplemente cuál es el ángulo formado por las agujas de reloj, ¿estaría bien marcar 45? Bueno, cálculo no puedes hacer. El detalle es, tienes que hacer la base, ¿no? Primero tienes que hacer la solución. ¿Por qué? Porque no sabemos a qué ángulo. Una vez que ya tiene la hora, ahí sí reemplaza. Entonces yo he reemplazado Tetita, que vale 165, 11 medios muertos con los minutos y 30 heridos con la hora. Ese debe ser ya la presentación de eso. ¿Cómo veo eso, papito? Para pasar al siguiente problemita. Ya. Mira, mezclado dos temas que ayer hemos hecho y hoy lo que estamos haciendo. Gracias.
mascota, ¿no? La mascotita. Muy bien, vamos a continuar con más problemitas. Entre las 2 y las 3, las agujas se superponen. ¿Qué ángulo forma? Cero. Alta cero, ¿no? Ahora, Ruth tiene una explicación rápida. Primero tú estás entre las 4 y las 5. Dentro de 50 minutos, lo que le falta para 6 es el mismo. Entonces, acá el mismo es XX. Si acá es para 6, si acá es para 3. Dentro de 50, hace 50. Entonces, acá hay 3 ondas que lo separan. Y 3 por 60 es 180. Ahora, suma todas las partecitas. Entonces, ¿qué sumo? X más 50 más 50 más X es igual a 180. 2X pasa a restar 80 entre 2, 40. Entonces, tú dices, 3 y cuánto? 3 y 40, acá. 40 más 50, 90 minutos. 90 minutos es una hora para las 3, que es 4 y media. 4 y media. Ahora buscamos la fórmula porque te pide el mayor ángulo. Entonces, tú cuando haces la fórmula tetita, 11 medios muertos con 30 heridos, los minutos es 30 y los heridos son 4. 120, 165 menos 120, 45. Esta parte es 45. Pero ¿cuánto me falta para 360? 315. ¿Cuál es mayor? ¿315 o 45? Ah, 315, ¿no? 315 es el mayor. Y eso va como respuesta. La respuesta del mayor es 315. Es la clave. Curioso, ¿no? Curioso. A ver. Ya. Ya, chicos, seguimos. Miremos otro. ¿Hemos dicho a qué hora? ¿Qué hora hemos dicho? Ya. Entre las 2 y las 3. No. Superpuesto está encimado. El ángulo que forma es 0 grados. 0 grados. Listo, o sea, no hay ángulo. Entonces, tetita o alfa no hay forma de detectar quién está adelante, ¿no? El minutero o el horario. Entonces usas la primera forma. 11 medios muertos con 30 heridos. Ya. El ángulo es 0. Treinta heridos. Ya. La hora siempre va de acuerdo al menor. Las 2. Ya. 30 por 12 es 60. 60 más 0, 60. 2 pasa a multiplicar, 11 no. ¿A qué es igual entonces? Con los minutos. Ya.
120 entre 11 divide. Por 10 sería, ¿no? 110. Ya. Divide. ¿Sobra cuánto? 10, ¿no? Entonces, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? ¿La hora es? 10. 4 para los 2 y 10. 4 para los 10. No, 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 con esta. Con el 2 y 10. Ya, vamos a poner. Ustedes son payasos. La hora es las 2. Los minutos es 10. 10. Ya sería 10 onceavo. 11 por 10, 110. Hubiera pasado 10. Ya, los 2. 2 horas, 10 onceavos de minuto. Así sería la respuesta. Ya. Así sería. 2 horas, 10 onceavos de minuto. Muy bien. Rápido para avanzar más. Va a quedar media horita. Ya está. Seguimos con esto. Ya, ¿no? ¿Alguna pregunta? Sí, habla. Habla. Bueno, no quiero hablar. Vamos a ver este problemita. ¿Qué pasó? No quiere salir. A ver. Ya. Ya. Estoy colocando las claves, ¿eh? Ya. A ver, chicos, ustedes echen la mano a esto. Ahí está. A ver, ¿cuánto saldría? A ver, calculando si es posible, te doy un minuto y medio. Rápido, ¿ya? ¿Ya, chicos?
Interesante, es la única pregunta que ha venido en los exámenes de admisión, por si acaso está haciendo. Ahí están dando la clave. Vamos a ver. Cuando te pide minuto o segundo, ahí multiplicas por 10. Ya. Ya. Al minutero se persigue con... Al minutero se persigue con 6X. Es una regla. Al horario al inicio, o sea, esta parte costa en 2. A este pedecito le pones X medios. Ya. Vamos a cortar acá. Una cirugía, vamos a hacer. Así sería. Como este pedacito es 30 grados, alfa menos 30 sería acá. Aquí. Alfa. Alfa es todo esto hasta acá. Pero de 7 a 6 le has puesto que es 30. Ya está. Entonces tú haces así. X medios, vea, vea, es una regla, seguir al minutero con 6X y coloca el horario X medios. Es una fórmula, una mnemotecnia. Entonces yo digo, X medios ya, X medios. ¿Sí? ¿A qué es igual? A alfa menos 30. Ya. Despeja alfa. Alfa debemos despejar. Alfa va a ser igual a X medios más 30. Ya está. Es ecuación 1. Ahora busca 6X. 6X más alfa. Es otra ecuación. 6X más alfa es igual a la mitad de todo el bloque. O sea, es igual a 180. 180, porque es la mitad. Ecuación 2. Ya está. Ahora puedes reemplazar, ¿eh? Este dato, reemplázalo, ¿eh? Esto todo acá. Alfa es 180. Espera. Ya. En vez de alfa, X medios más 30 igual a 180. Ya, chicos, entonces estando así, hacemos el método de la homogeneización, homogeneamos a todos. Por 2, por 2, por 2, por 2. Por 2 sobre 2. Sobre 2. Ya, todo el denominador se ha ido. Es 18. 18. Ya, 11 medios muertos.
Ya, al poner 2-2 se van. ¿Qué se representó? 2x más x, 3x. 12 más x igual a 18 menos, no, 36 menos 6, 30, ¿no? Ahí está. ¿Cuánto es 300, vale 30? Es 300. ¿Cómo? Es 300. 300. Hay a 100. También es 30. 180. 30, ¿no? Bebé, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba fumando? Fumando, te provoca. Una fumadita, que una fumadita. 30 es x medios más 30. Igual a 180. Se va todo el denominador. 12. 12 más x, 3x. 360 menos 60 sería, porque esta pasa también a multiplicar esto. Ya. 360 menos 60. 300, ¿no? Y ahora 300 entre 3. Hay que aprender a dividir. Veintiséis sobre uno, 40. Por 3 es 39. Ya. 39, ¿no? Sobrando uno. ¿Qué hora es? Aquí cuando marca es la 7. 7, 8. Ya. ¿Cuál sería la clave? La 7 es acá. La de. 7. La de, profe. Es 23. 23, un tercio. Un terciado. Y eso es todo. ¿Cuál sería la clave? Esto. Duro, 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 duro. Rápido, rápido, para avanzar un poco más. Profesor, ¿puedo volver a explicar, por favor? Ya, sí, por favor, profe. Estoy explicando. El secreto es partir de acá. Siga el minutero. Taran, 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 taran. Ahí me quedo. Porque acá el ahora es la 7. Ya, o sea, hasta aquí nosotros buscamos al minutero. Minutero con 6x. Para trabajar todos los plátanos. O toda la hora, ¿no? La hora que ha avanzado hasta aquí. Entonces, esa es una memotecnia, 6x. Entonces tú dices 6x más alfa es 180. Es la segunda cuestión. Ahora. Siempre se sigue al minutera con 6x. El horario siempre al inicio pon x medio. Entonces tú sabes acá, ¿cuánto es esto? Este es 30. Y esto hasta aquí sería x medios. Todos estos acá. Pero tú buscas siempre ahí en medio de una hora está el minutero. Y veo de 7 a 8 hay un minutero. Lo aplastas y dices, ¿no? Al inicio x medios, y esto sería 11 menos. Entonces ahí aplicamos la fórmula. La fórmula, o si no, completando cuadrados. 6x más alfa, 180. El otro, x medios y alfa menos 30. Alfa solo deja. Y esto pasa a sumar. Entonces, teniendo esto, yo me acuerdo y me digo, pues 6x es igual.
colocamos el segundo dato. 6x más alfa es igual a 180. ¿De acuerdo? Listo. Una vez que has hecho eso, con esas dos ecuaciones, ahorita va a ser uno más para que ustedes aprendan. Esto todo, ponle acá. Ya, así. Entonces reemplaza nomás. 6x. ¿Alfa qué es? X medios más 30. Coloca igual a 180. ¿Qué más? Por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, para que se vayan. Ya. Entonces, nosotros decimos 7x, así más o menos acá. 360 menos 60, 300. Entre 13 es 20, 2 por 3, 26, sobrando 4. 3 por 3, 39, sobrando 1. Entonces, ¿qué hora es? Acá es la 7. La 7. 23 y un tercio de minuto. 23 y un tercio. ¿De dónde sales? Al reemplazar. 6x alfa es x medios más 30 igual a 180. Se va 2, 2, 2, 2, 2, 2. ¿Y x sale igual a cuánto? 300 entre 3 y dividiendo saldría 23.1. Entonces 23 entraría lo que estamos trabajando. Y un treceavo acá, la fracción. Listo. Este es más grandecito, ¿no? No se preocupe si no han entendido. Basta que aprendan uno, con uno y otro defiendes. ¿Sí? En este caso era mirándonos, miran. Pero tiene que copiar. ¿Ya? Qué bonitos problemas, ¿no? Qué bonitos problemas. Pero ahorita se ve muy obvio. El otro problemita, ¿eh? Ya. Ya, ahí está. ¿Dónde está? Un ratito, chicos, un ratito. Están hablándome ahí, mi mal todavía. Ya. Qué bonito problema, ¿no? Vamos a buscar un dibujado más. Un dibujadito más. Ahí está, pues que. Buscando, buscando, espera un rato, espera. Tiene que ser un exacto, pues. A decir qué hora es. A ver, no hay un problema. Tiene que ser, el gráfico tiene que ser exacto. Si no, no sale. Ni llorando. Pues no hay, no hay. No hay, ¿eh? Sanado. Reloj, no.
9. Bueno, parece que no hay, parece que no. Qué raro, qué raro. A ver, el último intento acá. Si no hay, ya pasamos al siguiente. Nada. Ya un ratito, ya está. Veremos acá un problema. Ya me están escuchando, ¿no? Sí, profesor. Ya. Cánsala. No, no hay muchachos. Me hubiera gustado encontrar uno más, pero no hay. A ver, un intento más, no sé que por ahí está escondido eso, esa maldita. Se fue con otra. Vamos a ver si tarda. Dibujado, no hay. No. No hay, chicos, caballeros. Mañana haremos un poquito más sobre esto, ¿eh? Vamos a avanzar, si no hay tiempo, se nos falta. Pero siempre el secreto es ese, el secreto es el mismo, para cualquier propiedad. Seguimos con relojes, pues otro problemita. Avanza. Si esto es esto que quiero. Ya. Seguimos. ¿Cómo sería este problemita? No hay ese problemita aquí. Bueno, me pues de mañana lo repasamos. Igual. A ver, lúzcanse. ¿Y cuánto? Al ojo está. Al ojo. También viene incluido con este tema. Primer día. Cayó un día lunes. Martes, profe. ¿Lunes o día? O sea, un primer día cayó un lunes. Y el último día también. Allá la solución. 1 más 7, 8, más 7, 15, más 7, 22. Más 7, 29. ¿Qué pasó? 8, 15, 22 y 29. Si terminó en 29, es un año normal, ¿no? No, es un bisiesto. Es un bisiesto. Así más. Así. Lunes. ¿Qué día cayó el 15 de marzo? Dice, ¿no? Cuando cae así, es febrero. Es el mes de febrero. Es lunes, pero es mes de febrero. Porque es el único mes donde puede cumplirse 29 días. Febrero. Entonces, marzo empezaría acá. March.
marzo. Entonces, martes para él es primero. Martes es el primero. Más 7, 8. Más 7, 15. Y eso, como dice su compañera, es el día más. Martes. Ya. Ahí está. Martes. Vamos a otro. Ya con calendario, un poquito con calendario. Y hay más con calendario cuando viene con año. Ahí la más brava. Ahorita todavía es normal. ¿Ya no? Ya. Continuamos. Las escrituras. No te viene de todo, te tiene mezclado. Cuando tú hablas de un examen, viene de todo. Todo mezcladito. Sea fácil, sea difícil. Todo entra. Ya. Un ratito contestando un ratito a están poniendo mañana y también les sigo con ustedes. Porque siempre les invito a ustedes. Ay, ¿a dónde mandan? Otro lado. Mañana temprano somos, profe. Claro. A las 4, ¿no, profe? A las 6, ¿no, profe? Ya. O a las 5. 6. Muy temprano, señor peligroso. Estoy durmiendo ahora. Ya tenemos esto ahí. Ahora vamos por otro. Hay problemitas bien locos. Son bien locos. Son bien loquitos en esto. ¿Dónde estás que no te veo? Esta es la más brava. La maldita. Ella. Hizo llorar a muchas. La era llorar a ti, no sé. Ahí vamos a hacer el móviles mañana, móviles, todo lo que es movilidad. ¿Sabes qué estoy pensando? En el Google Classroom colgar más exámenes. Si Dios me da la oportunidad, voy a mandar un examen diario, tanto en la mañana en la tarde. Y si no, ¿cómo te estás entrenando? Para saber más o menos tu nivel. Ya. Agrégame, dice la señorita. Está mi amiga Catherine Zeta Jones, ¿no? Sí, bro. Un favorazo. El chat de Zoom, mándale el número de WhatsApp para que se incluyan solos. Guadalupe nació el 2 de julio de 1974. Ese nació. Está difícil, profe. Y su cumpleaños lo celebró el 2002. Bueno, se entiende, pero es 2 de julio. A ver qué pasó. 2 de julio del 2000, del 2020 fue un día martes. Secreto para esto. ¿Cuántos años pasó? 6 sería 1980. 1980 y 46, ¿no? Sí, a ver, réstalo. 2020 menos 2. ¿Cumple o no cumple? Profe, 2002, no 2020.
2002, no es 2020. Sí, sí, tiene razón. Una fumadita por ahí. Una fumadita por ahí. 2 de julio. Está en la pintada, profe. Están que en la pintada. ¿Otra vez? Ahí sale su nombre. Voto, profe. Dios mío, ¿por qué se da una, no será un niño normal? No vivió su infancia, profe. Sarrafo. 2002. Ah, dime, ¿cuánto saldría? 26. 28. 28, ¿no? Ya, yo te hago caso. Te hago caso, te hago caso. 22. ¿Sí o no? 22. 28, profe. 28. No, fumadito, edad, profe. Coloca 28 y más los bisiestos. 1980 es bisiesto. 1984. 1988. Cada 4 años. 80, 84, 88. 92. 96. Claro. 1996. 92 falta, ¿no? 1996. Hasta ahí nomás. 2000 también, ¿no? 2000. 2004 ya no es. Entonces considera en 261. 1, 1, 1. Por cada bisiesto que hago. 3, 6. 6 más 28. 24 entre 7. 7 por 4 es 28. ¿Cuánto sobra? Sí, ¿no? Pero ese 6 es negativo. ¿Por qué? Tú estás retrocediendo. Ya, pues si es martes, si hubiera sido 7, hubiera sido martes. Has retrocedido solo 6. Entonces, el día, lunes. Lunes sería. Profesor, 1976 también es bisiesto. 1976 también es bisiesto. Y tiene razón, ¿eh? Y este 74 también cumple, entonces, 7 días, ¿eh? 1976 también entra bisiesto, entonces un día más. 35, ¿no? Martes. Ahí está. Martes. Martes. Y ahí no retrocede ni nada, exacto es. Siete por cinco, 35, sobrando cero. Ya, y el cero manda. O sea, martes más cero. O martes menos cero. Cero. Sigue siendo martes, un día de martes. Muy bien, muy bien. Ya. ¿Copiamos? Sí, mis. Listo, ¿no? Un calendario. Espera, profe, un segundo. Gracias. Profe, la regla de que cada 4 años sigue siendo la misma fecha, ¿no? La de ese es el bisiesto. El claro, bisiesto. Y en todos estos tipos de problemas se hace con bisiesto. Ahora vamos a hacer problemitas actuales, ya. O sea, con fechas reales. Porque profe, uno no sé qué sumando los años y dividiéndolo entre 4. ¿También puede ser así?
Entre cuatro. Los años bisiestos. Bueno, yo lo aprendí así. Sí, porque es múltiplo ser, de no cuatro. Puede ¿eh? Ser, puede ser. No, por fórmula puede sí, ser. Pero... ahorita voy a seguir con otros métodos. Veamos acá, borra. Una fecha, una lunita, agarró su calculador o su celular, no sé, y sacó otra respuesta, ¿no? Yo estaba que me mataba de en la separata, no sé, qué raro. No creo que haya fallado todo. Y resulta que el autor lo había fabricado así de la nada, sin sustento. Para poder ser un problema ya tiene que haber sustento. Ahí está. A ver, les planteo. ¿Qué día es hoy? Hoy es miércoles, ¿no? Miércoles 10 de qué? Marzo. Marzo, profe. Del 2021. ¿Qué día cae el 27 de junio? Julio. De este año. Ya. Eso los dejo pensando. Martes, profe, cae según mi calendario. Oye, si tu calendario tú tienes que hacer la mano, así, mano. Hábil, te cree, profe. Qué hábil. Para atención. Mañana nos respondemos. Nos vemos. Cuídense. Aló.